noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar del mundo en que nos acompañen. Eh, estamos nuevamente en inventando la música en la tercera temporada, la temporada 2022, hoy con Valeria Romero, una joven y destacada compositora argentina que nos va a comentar acerca de su vida, acerca de su experiencia, acerca de sus pensamientos eh, musicales, hoy día 26 de julio. Hola Valeria, qué gusto de saludarte y muchas gracias por aceptar la invitación para conversar con nosotros en Sinfonía Austral. Hola Carlos, bueno muchas gracias a vos, yo muy agradecida por, por la invitación y me encanta este espacio, que, que se genere este espacio, ¿no? De charla con compositores, eh, así que me parece súper interesante esta oportunidad. Por supuesto, de todas maneras, yo tenía pendiente, nos habíamos encontrado hace un tiempo El atrás. El año también... pasado. Así es, en una, en una conversación muy bonita acerca de la música para clarinete. Así es. Valeria, como siempre, eh, en Inventando la Música, eh, nos gusta ir un poquito, un par de añitos al pasado, eh, a ver cómo fue que te encontraste con la música. Yo sé que comenzaste a los nueve años en Misiones, de donde tú provienes, al norte de Argentina, ¿verdad? Y. Sí. Bueno, te encontraste, me imagino que con el piano. Y cuéntame un poco cómo fue ese encuentro con la música. Había música antes de esos nueve años que te eh, invitó a, a estudiar esto. Y de ahí, cómo fue que, de pronto, seguramente en la adolescencia, vino la decisión: bueno, me voy a dedicar a eso. <laughs> Mira, fue. Casi, yo creo que fue casi una casualidad encontrarme con el piano porque si bien había en mi familia músicos, yo, por ejemplo, nunca los escuché tocar. O sea, cuando yo llegué ya no ejercían como músicos. Por ejemplo, qué sé yo, mi abuela y mi tía abuela habían estudiado piano. Mi tía abuela tenía un piano en su casa, pero yo nunca las escuché tocar a ellas eh, Mi papá tocaba el acordeón, mi papá sí era muy melómano, le encantaba escuchar música, eh, silbaba absolutamente todo con una afinación perfecta eh, mi abuelo había tocado el violín pero yo sabía como todo esto de escuchar digamos en la familia pero eh, nunca los, los había escuchado tocar a, a ninguno eh, y un día en la casa de mi abuela eh, mi abuela me dice eh, yo me acuerdo que ya me estaba, nos estábamos yendo de la casa de mi abuela y mi abuela me dice y vos me dice mi hija no querés ser eh, concertista de piano y yo no, no tenía idea que era concertista de piano. Y yo le dije a mi abuela, no, pianista nomás, pero diciendo, por decir, o sea, como no, no tenía la menor idea que se iban a tomar en serio todo eso que dije. Entonces después mi mamá me dice, eh, yo siempre quise hacer coro, pero nunca tuve la oportunidad de hacer coro, pero me dice, vamos a averiguar si, si podés ir a la escuela de música, cómo es. Y la situación económica, digamos, como no era... Eh, eh, no era la mejor, digamos, en mi casa. Somos cuatro hermanas, entonces eh, hacer una actividad extracurricular a la escuela costaba mucho. Eh, y la escuela de música, por suerte, era estatal, entonces solo se pagaba una cooperadora al ingresar y después nada más. Eh, entonces eso fue bárbaro y me anotaron. Ahí empecé a los nueve, que era justo la edad con la que se podía empezar. Eh, así que ahí empecé a estudiar piano eh, y no. Yo no, no siento que haya tenido antes de eso como mucho contacto cercano con la música. Sí, quizás que estaba en mi casa, que se escuchaba música, pero eh, como, como algo más, digamos. Eh, y cuando empecé piano me enamoré, me enamoré del piano, eh, me encantaba, me encantaba ir a las clases, disfrutaba un montón. Eh, y de, de ahí no, no dejé más, tuve mis periodos de frustración con el instrumento, como a todos creo que nos puede pasar, eh, pero sí, me, me encantó. Y tuve mi piano recién a los 15 años y había empezado a estudiar a los 9, pero comprar un piano era imposible. Entonces me iba, por ejemplo, a estudiar a la casa de mi tía abuela que vivía unas cuadras y que tenía piano, pedía un órgano prestado, tenía un piano de papel, había unido varias hojas a cuatro y digitaba todas las primeras canciones ahí. Eso hice, pero un montonazo. Eh, así que ahí, digamos, como empezó ahí toda mi, mi formación con, con el piano. Oye, eh, normalmente, en, al menos en lo, la, los latinoamericanos, Siempre hay eh, en casa o las la, la tradiciones familiares, siempre un, un, una fuerte influencia de la música popular, la música folclórica. Sí. Imagino que en tu caso es el mismo. Y... Sí, mi papá, perdón, eh, mi papá miraba todas las noches un programa que pasaba ahí por el canal de misiones, justamente, ¿no? Que era el chamamecero. Todas las noches chamamé, mi papá con el control remoto en el bolsillo, le encantaba. Es como nuestra música folclórica eh, típica de Misiones, ¿no? El chamamé, la galopa, el chotis, son ritmos folclóricos bien de Misiones. ¿Y cómo fue entonces ese encuentro, esa dualidad con esta tradición normalmente familiar, como te digo, que nosotros los latinoamericanos es una cuestión bastante normal? Eh, el encuentro con, con los Mozart, con los Beethoven, con el, todo aquello. Eh, a mí me encantó enseguida cuando, cuando escuché, digamos, porque también eh, mi herma, una de mis hermanas más grandes. Eh, compraba, yo me acuerdo cuando era chica, compraba de eh, unos CD de música clásica que venían con la revista Nación. Entonces, eh, antes de empezar a estudiar piano, por ejemplo, eh, me encantaba Claro de Luna. Eh, no sé, y había escuchado como varias obras que me gustaban mucho, eh, sin haber ido, digamos, como a la escuela de música, y por otro lado, como lo popular que está súper presente en misiones, no solo en las casas, sino que eh, lo más cercano, lo que más se escucha siempre es eh, música popular, ¿no? Y en qué minuto me imagino en la adolescencia, como te comentaba al principio, dices ya, bueno, este es mi camino. Mira, siempre me gustó, desde que empecé, me gustó un montón y bueno, ya cuando se acercaba ahí como el momento final que estaba terminando la secundaria y que tenía que decidir, bueno, sigo con la música o no. Yo, por supuesto, quería seguir con la música y mi mamá me dijo no. Me dijo, <laughs> te iba a preguntar, mamá... te iba a preguntar porque. Yeah a muchos nos ha pasado y a grandes <laughs> artistas que han hecho carreras internacionales y muy exitosas en el momento de la decisión de la adolescencia la familia como yo tenía grandes sueños para ti <laughs> sí bueno mi mamá no era que eh, porque pretendía que estudie otra cosa en particular sino que me decía no pero si estudias música de qué vas a vivir eh, y, y yo le decía, porque aparte yo quería seguir, nosotros en Misiones no tenemos licenciatura, tenemos profesorado y una tecnicatura superior en instrumento. Y yo quería seguir la tecnicatura superior en instrumento y después poder venir a hacer la licenciatura acá a Buenos Aires o, o Rosario, era otro lugar que me gustaba, eh, y mi mamá me dijo, de ninguna manera vas a estudiar solo una tecnicatura de piano y no, o sea, Sí, si seguís estudiando música, sí o sí haces el profesorado de música. También, ¿no? Como paralelo. Bueno, yo estaba, me generaba mucha duda porque yo lo que quería era como seguir con el instrumento a pleno y no, no sabía si quería hacer el profesorado. Y entonces empecé a hacer el test vocacional en la escuela, que justo lo teníamos. Y bueno, y siempre me salía como eh, musicoterapia, eh, todo relacionado a la música Uy. o psicología también era una, una carrera que me salía. Entonces... Me anoté en psicología y dije, bueno, vamos con psicología. No sé cómo me decidí por eso. Y dije, bueno, cualquier cosa. O sea, como me anoto en psicología y en eh, la tecnicatura de piano. cuestiones es que eh, me fui, me anoté en la carrera, todo. Y antes de que arranque el mes anterior, o sea, las clases empezaban en marzo. En febrero me llaman de la universidad y me dicen, mirá. Eh, se va a cerrar la. Le, en ese momento era creo que la Cuenca del Plata, una de las universidades que tenía psicología. Me eh, no, se cierra para ingresantes, decidimos que no se va a abrir la carrera, eh, porque, no sé, dentro de tantos años nos vamos de misiones, entonces la última promoción que se recibe es en dos años y no abrimos más. bueno entonces me quedé a un mes donde ya no me podía anotar en nada, porque todas las inscripciones a carreras anteriores, eh, a carreras son los años anteriores. Entonces, bueno, me había anotado en la tecnicatura de piano y en psicología y mi mamá me dijo, "Bueno, hacé la tecnicatura, pero anda y rogá que te anoten en el profesorado." Y como ya me conocían, decía un montón de años en la escuela de música, me anotaron sin problema en el profesorado también, y ahí fue que hice las dos, digamos, como en paralelo, que como hacía tecnicatura y profesorado, lo que hacían eran sumarme todas las materias pedagógicas de profesorado y cursaba, digamos, la parte instrumental eh, correspondiente a la tecnicatura, digamos. Así que de, de casualidad pude, <laughs> pude voy seguir a, con todo. Te voy a contar una anécdota, a mí me pasó exactamente <laughs> lo mismo que a ti. Eh, porque claro, igual que estuve en provincia, eh, la, la, mis padres no tenían ni idea de qué significaba esto de ser músico profesional. Claro, Entonces sí, mi papá cual. me dijo lo mismo, bueno, así, no, nosotros no sabemos si tienes o no tienes talento para, para esto de la música. <laughs> claro. Entonces, por último, estudiar a ser profesor, y en, claro, con, con herramientas a lo mejor no tan sofisticadas como solista o qué sé yo, director o compositor y tal, pues vivir de ser profesor de música. Así que yo también, igual que tú, estudié para ser profesor de música. Y claro yo que me no. acuerdo que, que lloraba en ese momento decía, no, ¿por qué? Era todo un sufrimiento para mí. Claro. Oye, y bueno, terminas la, la, la carrera de, de, para ser profesora de música. Sí. Y cuéntame qué pasa después. Eh, antes de terminar, o sea, había terminado eh, la tesina, digamos, o sea, la parte de, de la ten, de, perdón, del profesorado, pero me faltaba rendir el último año de instrumento. Y antes de rendir el último año de instrumento, tuve una tendinitis en el brazo, tuve una subluxación de la muñeca y una tendinitis del cubital superior que no pude tocar mucho tiempo eh, porque no, no podía ni mover una silla con el brazo, o sea, me lastimé el brazo de hecho tocando. Estaba estudiando en el auditorio de la Escuela de Música para un concierto y el reflector me estaba volviendo loca en la sombra, digamos, del teclado, eh, y lo corrí, me levanté y corrí así. Cuando me senté a tocar de vuelta no, no podía abrir una octava, era imposible, o sea, me lastimé en el momento en que corrí el piano. Eh, y de ahí no pude tocar no sé un año por lo menos que estuve con kinesiología o sea sí había podido empezar a tocar pero mucho menos tiempo eh, y, y, y me cansaba enseguida el brazo y me dolía como todo omóplato todo o sea entonces cada vez digamos o sea en todo ese periodo pude estudiar muy poco piano y para mí representó como una frustración así enorme eso y un amigo que era, eh, pia es pianista, súper pianista, eh, me dice, vamos a estudiar a Buenos Aires, me dice, y yo digo, pero ¿qué hago yo con el brazo así? ¿Cómo me voy? Eh, bueno, y me dice, presentemos una beca de Fundación Antorchas con video de algo que ya tengas, no sé qué, bueno, eh, del Mozarteum fue. Y bueno, presentamos la beca, <laughs> a ninguno de los dos nos salió la beca. Pero una amiga que vivía acá eh, me dice venite a vivir conmigo venite a vivir conmigo y fíjate eh, como qué pasa acá qué sé yo bueno yo ya estaba trabajando en misiones eh, si bien me faltaba rendir el último año yo trabajaba en una orquesta escuela daba clases de piano eh, clases de lenguaje musical y todo eh, y me vine a vivir acá dejé, dejé la, la orquesta escuela allá, y me vine acá y empecé a tomar clases de piano, que si bien todavía no estaba el brazo totalmente recuperado, y había un profesor con el que yo ya había tomado clases, que a mí me gustaba mucho, y empecé a, a tomar clases con él acá, y el brazo no me respondía para nada, no me podía sentar a estudiar la misma cantidad de tiempo, entonces dije, bueno, no, o sea, tengo que tocar algo que yo pueda tocar y ahí empecé a hacer mis cosas o sea como bueno empecé como a jugar mucho más ahí con el piano y decía bueno yo no puedo en este momento abrir una octava me duele muchísimo bueno y empecé a hacer así mis mis primeras cosas digamos como porque no podía no podía tocar el repertorio que quería no eh, y después como de a poco, así como, bueno, dije, no, la composición me puede mucho más, el piano me encanta, pero no me da la satisfacción que me da eh, componer, digamos, creo que también deposité como mucha cuestión emocional en lo compositivo también, no solo de lo que me pasaba con el brazo, sino también del desarraigo de misiones, de venirme acá. Eh, y ese año creo que empecé a hacer así como muchas cosas, lo primero como que eh, ahora no quiero ni escuchar nada de eso, ¿no? pero bueno, fue como mi, mi primer acercamiento y ahí entonces empecé a estudiar eh, armonía, contrapunto, orquestación, todo con, todo con profesores así particulares, y ahí como que me metí más, más de lleno en la composición. Y así que por también, como, <laughs> también como por, por error, así fui, fui llegando a... <laughs> Sí, te iba a preguntar justamente, para, para ir llegando un poco al, al mundo de la, de la composición, cómo había sido tu encuentro con la composición y claro, esto es una cuestión más bien de necesidad técnica pianística. Sí, digamos. sí, tal cual. O sea, yo, por ejemplo, en la escuela de música durante mis años de estudio había hecho ejercicios ¿no? en los que teníamos que componer pequeñas melodías, bueno, eh, pero eh, nunca, nunca lo pensé como opción tampoco, porque a mí lo que me interesaba era el piano y yo quería... Eh, ser pianista y eh, todo el tiempo, digamos, que tenía disponible eh, para estudiarlo, dedicaba al piano. Nunca me senté a eh, o a dedicar un tiempo y decir, bueno, voy a ver qué me sale o a componer o... No, no estaba para nada en, en mis planes la composición, hasta que pasó, digamos, el, lo del brazo y que necesitaba tocar otra cosa que me rinda, y también eh, me di cuenta que eh, me ayudaba un montón con lo emocional, ¿no? Como cada vez que estaba como medio atravesada por algo, yo me sentaba al piano y, y nada, lloraba y tocaba mientras tocaba lo que salía, ¿no? Pero <laughs> me, me ayudó un montonazo eso. Oye, eh, bueno, esto, esto que comenta, por supuesto, el encuentro con el, el mundo creativo, en tu caso, una cuestión directamente relacionada con el instrumento. Eh, pero en algún minuto me imagino que estudiaste eh, composición directamente con alguien. O? Sí, sí, fui estudiando de manera particular. Eh, con distintos profes, eh, ya cuando decidí que, que era eso lo que quería, que me gustaba, y además también, como empecé a. tenía amigos que estaban estudiando orquestación de, de manera formal, ¿no? En la universidad. Che, ¿qué, ¿y qué libros están usando? ¿Y qué hacen? Bueno, listo, me leía todos los libros, era como, bueno, contame qué hacen. Qué? <laughs> Así que también ahí, como empecé a indagar. De esa manera también, y me encantaba, tenía todos los libros así resaltados como, como un estudiante de, de la universidad, pero no. Oye, y en la misma, en la misma lógica, eh, tu, tu encuentro con la, con la creación en términos de la inventiva, eh, ¿también has, utilizas el instrumento, me imagino, el piano, como muchos compositores hacen? ¿Compones al piano? Sí, eh, la mayoría de las cosas compongo el piano. Eh, a veces eh, me, me propongo también como desafío, como, bueno, no, no arrancar desde el piano a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo, cómo se encara algo distinto? Entonces, por ejemplo, algunas cosas para eh, orquesta de cuerdas las he pensado primero sin el piano. Eh, después por ahí como consultar ¿no? alguna cosa probar algo eh, pero sí pero me, gusta, me gustan las dos maneras pero casi siempre sí arranco desde el piano probando ahí algunas cosas que a veces resultan sí, a veces sí. no Ajá. ¿Y, y, y tienes referentes referentes en la creación musical eh, sí, hay, no sé, me gustan muchos, muchos compositores como músicos también. Eh, pero últimamente, por ejemplo, estuve escuchando mucho a una compositora argentina que yo no la conocía eh, y que me gustó mucho eh, el lenguaje que tiene. Es un lenguaje académico, pero eh, con mucha cosa impresionista postromántica y mucho lenguaje de música argentina también que es una compositora que se llama Celia Torrá, que eh, es de Entre Ríos, eh, ya falleció hace muchos años y eso no fue una compositora muy conocida en su momento, eh, pero después hizo también como un trabajo súper grande con coros, con orquestas infantiles, eh, de hecho hay eh, orquestas, digamos, ahora que llevan su nombre como en homenaje, eh, y fue una compositora con la que yo me encontré tardíamente, digamos, y la verdad que... Eh, no sé, ahora estoy disfrutando mucho de, de escuchar su música. En el mundo de la, de la composición académica, como tú mencionaste la palabra, eh, sí, la, sí. los compositores que se, se relacionan con la, la academia, el mundo universitario, los conservatorios y tal, eh, hay una tendencia eh, en Latinoamérica muy fuerte de centrarse básicamente en las, en las modas o en el desarrollo, como tú quieras llamar de centroeuropea. Tal cual. Eh, y, y en tu caso que, que no hiciste una carrera eh, en términos de estudio académica tradicional, eh, ¿cómo fue tu encuentro o ha sido tu encuentro con ese mundo? Eh, eh, bueno, primero, por porque mi formación fue como más independiente en sí. ese sentido. Eh, en, en las primeras cosas que empecé a hacer, por ejemplo, sentía como mucha culpa, ¿no? <laughs> culpa de decir, estaré haciendo bien, pero ¿cómo se enseñará en el conservatorio? Porque yo no sé si el profesor con el que estoy estudiando ahora, tal cosa, como que tenía eh, muchas, muchas dudas, ¿no? Con, con respecto a eso. Eh, y sé que siempre está como súper presente la mirada y nuestra música está súper euro, euro. ¿Cómo se dice? Y Europa, y eso. <laughs> Entonces, o sea, como que tenía un poco la presión también de eso. Bueno, hasta que igual con el tiempo, eh, como fui, fui relajando y aceptando también como la manera de, de crear o de construir cosas que tengo. Eh, eso, eso particularmente. Sí, porque hay un, una cosa curiosa en los compositores argentinos, eh, bueno, los chilenos también, Latinoamérica en general, pero, pero en Argentina hay una, una vanguardia, estando, estando con costa atlántica, eh, también muy, muy cercana al mundo europeo, ¿verdad? Al mundo, sí. afán, al mundo al mundo francés. Pero también, por otro lado, están ahí las, las, grandes, las grandes banderas de ginastera, por ejemplo. Ginastera, eh, Guarda Sí. Que, que son, para, en, en mi caso, referentes, eh, que, que, claro, se vinculan mucho a lo, a lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De, de toda esa tradición musical eh, popular, folclórica, folclórica básicamente. ¿Y tú, en qué medida te relacionas con eso también? Mira, yo cuando estudiaba piano... Eh, me encantaba, cuando me tocaba la obra Argentina era como el mejor momento del programa, eh, siempre, siempre me gustó mucho eh, Ginastera y Guastavino, como no sé por qué, pero Guastavino me acuerdo, una de las primeras piezas que hice de Guastavino se llamaba La Siesta, eran tres piezas, los gorriones, la siesta y el sauce. Eh, y esa pieza como me había movilizado muchísimo a mí y me empezó a gustar mucho la música argentina. Empecé a ver como Guastavino, Guastavino eh, aparte de lo que tenía que estudiar en el programa, me encantaba, no sé, ver las cantilenas de, de Guastavino, la música coral también que tenía. Me parecía como algo mucho más cercano a todo el resto del repertorio que estaba eh, tocando, que me gustaba muchísimo igual. Eh, y me pasó lo mismo la primera vez que, que toqué Ginastera, que empecé con la Mosa Donosa, por ejemplo. Estaba, ¿no? De las tres piezas del Gaucho Matrero, la Mosa Donosa y el Viejo Boyero. Y también me parecían preciosas las tres, y eso como me movilizaban como emocionalmente mucho. La sentía mucho más cercana y desde ahí. Dije, bueno, me puede la música argentina. En un momento también escuché mucho Piazzolla. <laughs> eh, había un, un CD del quinteto de Piazzolla que me había encantado, que lo gasté, creo, de tanto que lo escuché. Eh, pero sí, me gusta mucho, mucho la música argentina. No solo la música argentina académica, sino también la música argentina popular. Sí, me encanta. Oye, vayamos un poquitito a la música. Quiero compartir Dale. contigo, por supuesto, digo, quienes nos escuchan, eh, una pieza tuya para Viola, para Viola Sola. Eh, se llama Arochese y vamos a escuchar esta pieza en una interpretación de Javier Portero. Vamos anochece una obra para viola, viola sola, en una interpretación de Javier Portero, una obra de nuestra invitada de hoy, Valeria Romero, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Esta obra y, y las otras que vamos a compartir y las que he escuchado yo en, en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, en tu página web, eh, son muy melodiosas en el buen sentido, hay una, una construcción <laughs> melódica. Eh, que, tú, que tú presentas con tu, con tu creación, bastante alejado de lo que uno pudiera pensar de una compositora joven como tú eh, hoy en día, ya eh, en, en el año 22 del siglo XXI. Cuéntame un poquitito con tu relación con la melodía. Mira, eh, yo, eh, así sea, un instrumento solo, o sea, orquesta completa, yo pienso mucho de manera horizontal más que de manera vertical te diría como me gusta mucho pensar en la melodía que esté tocando con instrumento aunque esté haciendo un papel hipersecundario, yo necesito que haya algo en eso que está tocando y creo que tiene que ver eh, con que eh, durante mi formación digamos en la escuela de música tuve la oportunidad de hacer violín como instrumento complementario entonces estuve en orquesta juvenil muchos años eh, y, y en la orquesta el director que teníamos hacía mucho hincapié en la melodía. Eh, y yo toqué un montón de tiempo como violín segundo haciendo chin, 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 donde no tenía. No tenía melodía. Entonces creo que eso como que me marcó un montón también, pensar en esa búsqueda de que todos los intérpretes, sean uno, diez, veinte, los que estén tocando, eh, tengan como algo interesante también. Por supuesto que hay momentos en los que son de pleno acompañamiento, o, pero, pero tratar de generar, digamos, eh, como un material interesante desde eh, lo melódico y que guste también al intérprete que, que, que va a tocar ¿no? la obra. Entonces, eh, siempre es como tengo súper presente la melodía. De hecho... Por eso también en, en las músicas en donde me cuesta encontrar una melodía, me cuesta seguir. Es como que enseguida ya, ya me perdí, ¿no? O me fui para otro lado. Eh, pero sí, siempre es como lo que más me atrapa eso. Sí, te, te lo pregunto porque te, te decía recién, o sea, viniendo de una compositora joven como tú, y yo he escuchado millones de cosas. estrella una payasa mía, una música mía que tengo para viola, <laughs> y hay un momento en que, en que uno se embarca un poco... Eh, en esta exploración de las posibilidades técnicas a veces y tímbricas de los instrumentos y las técnicas extendidas y ya llevando a los instrumentos a tocar cosas para lo que no fueron construidos. Claro. Eh, que está lleno, por supuesto, hoy en día de ese tipo de, de, de obras musicales. Y, y por eso te preguntaba tu relación con la melodía. Pero al mismo tiempo te, te, te repregunto... Eh, te, te, ¿No lo haces porque no te interesa o no lo haces porque no te gusta? Esta búsqueda un poco de la exploración de posibilidades, como digo, sí, técnicas sí. y sonoras de los instrumentos. Um, un poco, un poco por, porque prefiero la, la melodía y no sé si me encanta tanto. O sea, me gusta el tema de la exploración tímbrica, pero siempre y cuando sea en un contexto y para mí represente algo importante dentro de lo que está pasando. Entonces, por ahí eh, a veces... Prefiero, digamos, pensar más en algo de articulaciones, como por ahí de, de alguna dificultad técnica distinta a lo tímbrico. Por ejemplo, en este caso de las obras para viola, bueno, las dobles cuerdas, eh, los glissandos, no sé, los pizzicatos con mano izquierda, que justamente en Anoche se tiene pizzicato también con mano izquierda. Entonces, como por ahí la búsqueda de, de lo tímbrico, algo, pero más dentro de lo convencional. Me cuesta un poco... Eh, primero porque no trabajé mucho con técnicas extendidas, eh, si bien, eh, como te contaba antes de que empecemos, ¿no? de que eh, de a poco me fui como interesando un poco más y, por ejemplo, eh, no sé, hice clases eh, de técnicas extendidas de clarinete bajo, de oboe, como fui haciendo distintas clases en las que me parecieron súper útil. Aprendí un montón de cosas, eh, pero eh, yo creo que no es tanto de mi preferencia y por eso es como que... Apunto siempre más ¿no? hacia, hacia lo melódico. Y mencionaste recién a Piazzolla, eh, sí. y en las, en las obras nuevamente tuyas que escuché yo, eh, hay, hay una, una referencia directamente a Piazzolla, por supuesto, <laughs> pero sí hay una referencia al, al folclore urba, urbano. Eh, al 332, ¿no? <laughs> al 332, <laughs> sí, sí. Eh, cuéntame un poquitito tu relación con el folclore urbano urbano. Eh, por un lado y Sí. Pensar. Mira, eh, particularmente eso, por ejemplo, eso ¿no? que está súper presente, esa rítmica en de Piazzolla, ese 3-3-2 y esa energía también que representa eso rítmico. Eh, a mí me gusta mucho, de hecho, te comentaba que escuché durante un tiempo mucho Piazzolla. <coughs> eh, siempre me pasa también que tengo como temporadas, ¿no? Me gusta eh, esta música o este compositor este, y escucho mucho durante un tiempo y después voy cambiando así. Eh, pero, por ejemplo, tango, tango, empecé a escuchar hace no mucho, estando acá recién, porque si bien eh, uno dice Argentina y dice tango, el tango es como súper representativo de, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, pero no del resto de Argentina. Entonces, eh, el tango, si bien me gusta... Como que todavía, o sea, si yo tuviera que adquirir todas las, eh, las características o las herramientas del lenguaje del tango, me falta bastante todavía, ¿no? Esas acentuaciones que tiene, todo, eh, como me parece súper lindo, pero no me siento tan cercana todavía con eso. Sí, por ahí, bueno, el lenguaje de Tia Sola eh, lo escuché bastante más. Y después con el resto del folclore de, de Argentina, sí me siento más fami familiarizada con, con algunos también, no porque también es como súper por regiones. Eh, claro. eh, es súper grande. Entonces, con la música por ahí de, de mi región, eh, que es el chamamé, es la guarania, que si bien es de Paraguay, Misiones está pegada a Paraguay. Nosotros en Misiones escuchamos mucha guarania. Eh, la, de hecho, la canción litoraleña, que representa a. a misiones corrientes y entre ríos es muy parecido a la Guaraña como casi que se llama con otro nombre pero es casi lo mismo no eh, y por ejemplo eh, la música del litoral me encanta eh, y, y está muy relacionada con el paisaje, con, con el río, con, con todo lo que vemos, digamos, y, y con cómo somos también, porque en Misiones somos muy tranquilos y tenemos como un andar así eh, lento, siempre en un adallo. ¿no? Eh, entonces, eso, por ejemplo, el paisaje, yo creo que me influenció un montón también, que a veces por ahí en mi música no está súper presente el lenguaje folclórico como literal. Eh, aunque sí hice piezas, ahora, por ejemplo, una que se va a grabar dentro de poco para arpa, es casi como una entre una guarania, podría ser, eh, y bastante de gualambao que es un ritmo propio de, de Misiones, tiene mucho de gualambao esa pieza, que fue un pedido específico, digamos, como que tenga más del lenguaje folclórico, eh, y me siento yo mucho más amigada con toda la música del norte, ¿no? Así que este es más, más familiar. Sí, sí, tal cual. Oye, un eh, poquito yendo a la, a la cosa técnica, hoy en día, uh -huh. en, en, general, en Europa, por supuesto, de todas maneras, hay una tendencia muy grande, eh, en Asia también, a trabajar, los compositores trabajar en colaboración con los intérpretes. Sí. Eh, muchísimo, es muy fuerte. Eh, a mí personalmente es un, un mecanismo que no me acomoda. Yo prefiero trabajar solo y después le paso al mm -hmm. intérprete una partitura terminada, ¿eh? no, no converso con intérprete. Salvo claro. algunas cosas cuando tengo alguna duda, ya que hablabas del arco, por ejemplo, que es un instrumento bastante complicado de, de, de <laughs> Sí, sí. Eh, pero no, 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 no lo hago, puede ser por edad, ya tiene sus, sus mañas, ¿verdad? Pero sí, existe bueno. aquello. Y te quería preguntar, eh, esta obra para, para viola eh, o, o cualquier otra obra que tengas para instrumento solo. Tienes varias. Eh, ¿Has trabajado en colaboración con el intérprete o es más bien al viejo estilo, que te hacen un encargo y uno escribe y después entrega y ahí podemos conversar un poco de algunos pasajes, digamos, pero no hay un, una colaboración donde finalmente el resultado hoy en día viene siendo más bien una co-creación que una. Claro. Sí, o sea. yo a mí particularmente también me gusta como más trabajar sola en el sentido de, eh, bueno,. Como tengo la idea completa, la termino y después empezar como el ida y vuelta ¿no? con el intérprete. <coughs> Eso, eh, estar en contacto con el intérprete me encanta eh, y me parece súper útil y yo aprendo un montón. En el caso de las obras para viola... Fue directamente, yo hice las tres piezas y después se las mandé a Javier, que fue quien grabó las tres obras, y ahí empezó también como el Ida y vuelta, como bueno, eh, acá en este, en este pasaje, mira, podría tocarlo así o así y corregir esta cosita. Bueno, perfecto. Y como trabajamos así esas cositas, que a mí eso me encanta y yo también. Y fíjate, no sé, en tal compás, ¿te parece que es cómodo hacerlo así a esa velocidad? O preferís que lo escriba así, entonces como eso sí, de esa manera sí lo trabajamos con javier y después con las obras para arpa, por ejemplo. Eh, bueno, te comentaba de esta obra. Eh, el arpa me parece un instrumento difícil. no, eh, y, y, y no siempre hay muchas oportunidades de escribir para arpa porque tampoco hay muchos, muchos arpistas. Eh, y entonces, por ejemplo, cuando hice esta obra para arpa sola, sí estuve bastante en contacto con la arpista, sobre todo para preguntarle cuestiones de escritura. Eh, okay. La arpista de esta obra sola se llama Mara, entonces bueno, yo le escribía, mira Mara, acá yo quiero que suene así. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo corresponde? Porque está, por ejemplo, Carlos Salcedo, ¿no? El libro de Carlos Salcedo, que tiene toda la escritura para arpa, pero bueno, después, eh, o sea, como la escritura. Eh, sistemática, digamos, pero después empezaron a escribirse de muchas otras formas, otras cosas, también con la exploración de las técnicas extendidas y todo. Eh, entonces, algunos artistas te dicen, no, esto escribilo así, no, esto así. Eh, entonces, como entre los mismos artistas, hay como mucha diferencia también en cuanto a escritura. Entonces, eso lo consulté directamente con ella, ya o sea que la pieza era para ella. Y después, por ejemplo, también hice hace no mucho, terminé una pieza de tres movimientos eh, por encargo de otra arpista que era para arpa y cuarteto de cuerdas. Y, por ejemplo, con la arpista no vive acá en Buenos Aires, entonces hicimos video llamada de entrada, donde ella me contó todo lo que quería que pase en la obra, digamos, antes. Eh, después yo fui haciendo cada movimiento y en cada movimiento también ella fue grabando todo y me dijo bueno esto funciona perfecto acá habría que corregir tal cosita tal otra y a mí ese trabajo me re gusta eh, sí eso como te comento, primero trato de hacerlo todo yo y después empezar con el intercambio eh, lo disfruto más también creo el proceso así de poder hacerlo yo decir bueno como esto esto hice y como ahora bueno decime contame qué se puede y qué no se puede <laughs> Eh, pero sí lo disfruto un montón sí eh, te iba o sea, me venía a la mente el, el, el la posibilidad que seguramente te ha tocado a mí también por ahí donde el que te encarga es un solista extraordinario entonces uno piensa en la persona y escribe una cosa <laughs> en que para el que esa persona puede tocar pero después nadie más la poder tocar y realmente uno se encuentra con eso con esos problemas ¿no? sí sí Tal cual lo mismo, eh, no sé, con algunos instrumentos que uno tiene, no sé, una idea de cómo funciona el instrumento y después dicen, bueno, no, pero no, no lo pienses escribirlo de esta manera, sino más de tal otra. Por ejemplo, como el arpa, que creo que con todos los arpistas que hablé, lo primero que me dijeron fue, no pienses el arpa como un piano. O sea, como mm. esa fue la, la recomendación no, 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 de entrada sí. de todos los arpistas. Entonces, bueno, como está buenísimo, eh, ahí que, que cada instrumento tenga su característica y poder conocerlos. Eh, me, me gusta, me gusta mucho la escritura para el instrumento solista también. Uy, qué, qué difícil, A mí, <laughs> yo arranco de eso. Bueno, es el arpa pero... o el piano, o qué sé la guitarra, ya, pero violín solo, flauta sola, y yo, uy, pongo oh, nervioso de ti. Claro, no, sí, sí, yo. Pienso que es como un trabajo súper distinto en escribir, ya sea cámara o orquesta o solista. Eh, sin duda, pienso que escribir para un instrumento solista es lo más difícil, pero bueno, hay instrumentos que me gusta así mucho y por los que tengo preferencia. Digo, bueno, me parece que está buenísimo poder escribir para este instrumento. Pero, por ejemplo, cuando recién empecé, decía, bueno, quiero hacer todo música para orquesta, música orquestal, música para orquesta de cuerdas, como tenía la fascinación con la orquesta y la orquesta de cuerdas también que me encanta. Eh, y después oh, me sigue gustando no por supuesto pero como en, en el recorrido me encontré con que la música de cámara para tres para cuatro para cinco me encanta eh, y que la música para instrumentos solistas también que me gusta que me parece todo un desafío cuando me toca digo ay qué voy a hacer pero, pero me, me super gusta sí bueno eso son, son las, las gracias y desgracias del <laughs> oficio ¿eh? de repente te cargan para una guitarra y digo, ya ya y después bueno, guitarra, por ese. ejemplo, es un instrumento que yo todavía diría, bueno, no, en otra vida pedíme para, para guitarra solista. Si está dentro de un marco, bueno, vamos, pero solista todavía no. Yo te voy a contar algo <laughs> peor, peor que eso. A mí me encargaron, y bueno, lo, lo han tocado por ahí, un concierto para cuatro guitarras y orquesta. ¡Ah! <risa> Ay, <risa> Entonces, no, no, yo, no, no podría, no, no. podría. <laughs> Una especie, un parto sacar algo. Que tenga cierta lógica o cierta que sea interesante o que sea. Claro, eh, sí. sí. me fijé, fijé, te iba a preguntar acerca de tu, tu porque tienes altas obras, un eh, tu catálogo un porcentaje importante es para o, eh, orquesta de cuerdas. Sí, me encanta, me encanta, tengo una debilidad por las cuerdas, <laughs> me súper gusta. Eh, y eh, cuando además cuando me vine eh, acá a Buenos Aires y empecé a componer al tiempo un amigo que es flautista me dijo yo le, le mostraba mis composiciones cada tanto y me dijo arma una orquesta arma una orquesta para tocar pero yo decía pero cómo armo una orquesta todavía tampoco conocía a tanta gente acá y mm, armé una orquesta de cámara justamente eh, que era un octeto donde era cuarteto de cuerdas quinteto en realidad de cuerdas porque estaba el contrabajo también Piano, flauta eh, y clarinete. Entonces, eh, también muchas de las cosas que hice fue también como para el quinteto solo o para orquesta de cuerda sola y tenía la oportunidad de escucharlo también. Entonces, eh, escribí bastante, digamos, para orquesta de cuerda. Sí. Te iba a preguntarte, eh, a mí me pasó eh, cuando era más, más joven que tú, por supuesto, eh, en esos años de formación. Entonces yo escribía en esa época, no existían los computadores, no existía Siberio, ni Finales, ni nada de aquello, a mano ¿no? Claro. Entonces yo escribía lo que yo creía que iba a sonar de tal manera, iba al ensayo <laughs> y era otra cosa que tenía nada que ver con lo que yo había pensado que... Después uno se va acostumbrado, por supuesto, y al final suena lo que sí. uno, uno quiere. Y hoy en día con las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Uno, al menos se puede hacer una buena idea. Eh, sí, sí. En términos de velocidad, a veces de textura, no, no necesariamente de, de, del timbre, pero sí de, de algunos aspectos. Y cuéntame en tu caso cuando llegas al ensayo con la música y escuchas <laughs> la música por primera vez. No, es eso me, me encanta. Eh, yo soy re del papel también, igual me gusta como mucho escribir primero todo en papel y después paso a, a Sibelius, escribo ahí, bueno, ahí ya, ya escucho, ya tengo otra idea también, ¿no? Pero. Eh, me pasó, por ejemplo, que en, en los primeros ensayos a los que tuve que ir con, con otra gente, con otros grupos, eh, yo iba como con, con un miedo, o sea, con alegría y miedo a la vez, ¿no? Eh, pero me pasó en esas primeras veces, por ejemplo, que por ahí no iba como súper eh, clara yo con algunas cosas que quería, pero porque era un problema que no se me planteaba en la computadora, ¿no? <laughs> o, o que yo por ahí lo pensé de determinada manera y no pensé opciones de, bueno, ¿te parece que hagamos con esta articulación o los arcos así? O, eh, o acá, ¿te parece mejor un piano súbito y salimos? Bueno, no sé, decisiones, digamos, que tienen que ver eh, con lo musical, que por ahí yo no, 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 lo, no las había pensado y cuando me, me, pasa, me preguntaban esas cosas, primero me quedaba, eh, como... Yo decía, no puedo decir lo que más le guste, entonces como que me costaba mucho tomar esas decisiones al comienzo porque, no, no sé, fue como un choque cuando me encontré con, con los músicos reales, ¿no? De, de tener que decidir yo también qué quiero que hagan y cómo, o sea, es mi música, bueno, cómo quiero que suene, eh, o preguntar, bueno, qué opciones, que si se si hacen todo ligado, eh, con, no sé, arco empujando o tirando, cómo sonaría y si hacen tal cosa, o si se toca todo saltelato en el talón, o bueno, no sé, como esas. Eh, me, eso fue lo que me pasó, que creo que más me chocó del paso de, del papel a los músicos reales, esas decisiones que yo por ahí no las tenía tan clara Entonces. Ahora creo que pienso mucho más eso, bueno, cómo, o sea, de tratar de escribir lo más preciso posible eh, para que también en el ensayo se optimice el tiempo, ¿no? Porque eh, depende, no sé, si es con orquesta no hay tiempo de estar preguntando muchas cosas, ¿no? Entonces, pero eso me, me fui dando cuenta, digamos, con el tiempo y con la experiencia de que, bueno, eh, hay que escribir lo más. Eh, eh, lo más certero posible para que cuando el otro lo toque no haya tantas dudas y también para que yo no tenga que estar pensando en el momento, uh, cómo, ¿cómo me gustaría más? no Como pensarlo eso de antemano y no ahí en ese momento. ¿Y te pasa a veces eh, eh, que escuchas la pieza, la, la, la obra, en una primera interpretación y dices en realidad, esto debiera haberlo hecho así, esto debiera haberlo hecho así y, cambia, y lo cambias? <laughs> Eh, sí, me pasa con algunas decisiones de repente, eh, no sé, me ha pasado que cosas sencillas, de decir, eh, no, no, bueno, bajemos mejor de octava acá, como nada, tampoco super raro, pero o hay otras cosas que digo mmm, esto y me lo, me lo guardo, digamos, como para la próxima. Bueno, ya sé que esto no tengo que hacer. Igual siempre también pienso mucho en la agrupación que va a tocar, ¿no? Yo si me hacen un encargo, eh, ya sea cámara, solista, lo que sea, yo como que estolqueo un montón al músico, no escucho el repertorio que hacen, eh, cómo tocan, como qué preferencias hay, como eh, soy bastante de indagar en eso antes de escribir para alguien así particular, entonces creo que también eso ya eh, ayuda un montón. Sí, me fijé en tu página web que está bastante eh, detallado, eh, no las condiciones, pero sí al menos cierta información preliminar a la hora de, de hacer un encargo. <risa> <Sí>. <risa> Porque, mira, sabés por esa fue una decisión en realidad que yo dije eh, me, me pasa que con la mayoría de los compositores que hablo, sobre todo por ejemplo acá en Argentina, Cuesta mucho que eh, los encargos sean pagos, sí. eh, que no se considere el, el trabajo del compositor como un trabajo. Entonces, yo empecé a pensar como en este tiempo, que digo, no, eso tiene que cambiar, porque yo, por ejemplo, me encantaría vivir... De, de componer, ¿no? Y es súper difícil que todos te hagan un encargo pago, encima cuando uno recién empieza, hace todo para sus amigos, para que sus amigos los toquen, para que sus amigos los estrenen, eh, pero creo que tiene que haber un punto en que, bueno, también es decisión de uno decir, bueno, esto sí, no tengo problema en hacerlo gratis, pero bueno, esto sé que esta gente puede pagar, o sea, más si es un encargo de afuera eh, que me ha pasado y que, que no sabía, no tenía idea de cómo cobrar, por ejemplo, un encargo de afuera, no digo, ¿cómo cobro? ¿Cuánto ¿cuánto se cobra afuera. Eh, entonces, y preguntar a otros compositores eh, y que me digan, no, la verdad que no sé, no tengo idea o no, nunca, nunca eh, me pagaron un encargo. Y entonces yo empecé a decir, no, no puede ser esto, o sea, como esto tiene que cambiar eh, y, y entonces ahí dije, bueno, como ya en la página web dije, bueno, poner cómo, qué, de qué manera hacer un encargo. Eh, yo, por supuesto que yo soy súper abierta que eh, lo hablemos, eh, que eh, siempre digo no le voy a cobrar a, a alguien algo que no es, eh, pero tampoco me parece que todo debería ser gratis, más pensando en que quisiera eh, a futuro ¿no? vivir como, como compositora. Así que Tú no sabes lo, lo contento que me pone lo que acabas de decir. Porque yo llevo años, años eh, pensando de la misma manera. Eh, de hecho, yo con un par de amigos creé en Chile una editorial musical donde está toda, mm -hmm. mi, casi toda mi música, claro. y, y, y ahí la editorial es la que arriesga y la que vende. Y la, las obras de orquesta no se mandan las partituras, las partichelas por PDF, sino que hace es un contrato y tiene que pagar la orquesta por la claro. música. Y fíjate que ha, ha resultado bastante bien. Eh, te voy a, a, a convidar a una conversación privada después al respecto, a ver si te interesa comunicar con la Editorial Nacional de Chile. Y, pero sí, tienes toda la razón. Sí, Funciona exactamente es que, igual. O sea, esto es un trabajo como cualquier otro, y que, y que ni siquiera como cualquier otro, es un trabajo que requiere horas de especialización, un montón sí, de años de sí. estudio, no sé qué. Y, y por supuesto, es un trabajo que tiene que ser considerado de todas maneras. Sí, tal cual, ¿no? Eh, eh. También dije, bueno, eh, hay en otras... Profesiones que están como mucho más organizados eh, en cuanto a cómo cobrar y eso. Entonces dije, bueno, eh, me hice un par de cursos de cómo planificar eh, presupuestos, de cómo se presupuesta algo, qué se tiene en cuenta, porque dije, es algo que re tenemos que aprender también. Porque me pasaba esto, como te decía, que bueno, y no sé cuánto se cobra, no sé cómo se cobra, y que a todo lo que le pregunto, uno me dice, bueno, y cobra por hora, y otro no, pero y tal forma y como súper subjetiva toda la información que hay. Entonces, Muchas, muchas variables, y, y te invito sí. nuevamente a una conversación paralela. Yo conozco un poco más o menos ese, ese detalle. De hecho, yo mismo estoy trabajando en este minuto en una comisión en Chile, de una asociación, una comisión de compositores de la Asociación de Compositores de Chile, trabajando justamente en una estandarización de aranceles para poner ciertos Qué parámetros reino. para poder eh, la gente se acostumbre que, bueno, un trío de 10 minutos cuesta tanto. Más o menos entre estos sí. son los valores. Eh, sí, de todas maneras, me pone muy contento, pero vayamos a lo lindo, vayamos a la música, eh, a la parte bonita de, de, todo este, de todo este oficio maravilloso, y quiero invitarte a que compartamos eh, Conjunciones, que es una, un trío para flauta, violín y cello, en esta eh, oportunidad bajo la interpretación de Diego Suárez en flauta, eh, Milagro Soria en violín y Jonathan... Miale. Miale. Miale en chelo. Vamos con conjunciones, una obra para trío de flauta, violín y cello, una obra de nuestra compositora invitada de hoy, Valeria Romero, en una interpretación del trío Suárez, Soria miali eh, Diego Suárez en flauta, eh, Milagro Soria en violín y Jonathan Miale en cello. Estábamos conversando acerca de lo que significa... Ser compositor hoy en día y tratar de vivir de aquello, ¿verdad? Bueno, hay un, hay un ejemplo bastante emblemático en Argentina, estuvo con nosotros hace un par de años atrás en inventando la música, que es Esteban Bensecri. Ah, Esteban sí. es un compositor bastante reconocido mundialmente y él, yo le, yo le preguntaba, ¿y dónde haces? No, no hago clases pero y, que, yo vivo de ser compositor. Así, yo, <laughs> no, enséñame, enséñame cómo se nombra aquello. <laughs> Eh, pero como bien dices tú, es una cuestión que tiene que ver más bien con, la, con una idiosincrasia, ¿verdad? Que hay que acostumbrar sí. a la gente, a los intérpretes, ¿sabes? cuando te encargan, muchas veces te dicen, podrías escribir algo, yo a lo mejor lo puedo tocar. <risa> sí, <risa> yo, yo de pienso de que, <laughs> que, que es súper cultural porque me pasó, por ejemplo, me pasa eh, todo el tiempo. Eh, las obras, por ejemplo, para viola se tocaron mucho afuera, eh, en Estados Unidos se tocaron un montón, en Australia. Eh, entonces, por ejemplo, cuando recibo un mail de algún violista eh, que me está escribiendo de Europa, de Estados Unidos, de otro lugar, lo primero que me pregunta es cómo puedo comprar tu obra, de dónde puedo comprar tu obra y todos todo, los mails, digamos que recibo, por ejemplo, de acá o, o Latinoamérica en general, ¿no? Es, ¿me podrías enviar tu obra? Que yo no digo, no digo que, o sea, no es que no me guste hacerlo, ellos ¿eh? sí si me piden, encantada mando igual, pero digo eh, tenemos que, que poder lograr también eso, justamente de que se vea eso como un trabajo y que no sea solo el pedido nomás o Puede haber algún intercambio, pero nada, el hecho de preguntar, aunque uno diga, no, te lo envío gratis, igual, el hecho de preguntar, eh, qué sé yo, a uno le genera una alegría como, ay, me está preguntando cuánto, cómo compra mi obra, no es, eh, me, me parece nada súper distinto de eso y digo, bueno, no, da, dale que, que se puede, hay que, yo lo hablo un montón con, con el resto de mis colegas de. Bueno, pensemos en, en cobrar y en que se valore como un trabajo, porque también no depende solo, o sea, no es que solo si yo cobro voy a hacer algún cambio, ¿no? Como que se tiene que generar una, una conciencia general eh, de, de empezar a ver el, eh, al compositor como un, un trabajo más. Profesional, exactamente. Bueno, eso se soluciona de paso del documento editándolo en sí. una editorial. Y nosotros, a mí me preguntan cuando es lo mismo que a ti, me, me llaman y me, yo, yo les mando el link de la editorial donde está el precio y ahí la pueden comprar y la descargan en un archivo PDF, y, pero después de haber pagado. Entonces se soluciona todo claro. el problema eh, y por otro lado se valora el trabajo. Es una cuestión de lo que yo llamo sí, la sí. profesionalización de este oficio. Sí, que, tal cual. Esto tiene que ser considerado. Nosotros, eh, cuéntame qué, qué, qué opinas de, de lo que yo te voy a decir. Según yo... Eh, el compositor es la es el primer eslabón de la cadena alimenticia de la música después de que el, el compositor compositora hace la música entonces viene lo intérpretes entonces viene la audiencia entonces se graba entonces no sé qué pero si no existe el primer eslabón no no, no está la música sí sí tal cual claro la música claro. es lo primero y bueno nosotros somos como el medio para que esté esa música así que tal cual sí Oye, eh, hablemos un poquitito de, de tu catálogo completo, eres bastante joven y tu catálogo es bastante amplio, eh, tienes bastantes encargos, por lo que veo. Sí, sí, por suerte, eh, sobre todo los encargos, eh, tuve muchos, como en 2020, 2021, ahora este año también, eh, con, no sé, este año... Eh, justo le, eh, le comentaba a mi compañero hace unos días, estamos en el mes 6 y estoy trabajando por el séptimo encargo, era como to, toda una emoción porque es la primera vez ¿no? que me pasa así de tener como muchos, muchos encargos, eh, pero es, por suerte tengo la, la posibilidad de esa y, y también lo que me ayuda digamos, a poder también dedicarle mucho tiempo a la composición es que... Cuando yo recién llegué trabajaba en escuelas, escuela primaria, escuela secundaria, dando clases de música. Eh, bueno, antes también trabajé en orquesta-escuela, eh, que me demandaba muchísimo tiempo y yo llegaba a mi casa y ya no, no servía para nada, ¿no? Y ya hace unos cuantos años estoy trabajando de manera independiente, solo dando clases particulares de piano. Entonces... Eh, yo puedo organizar como los días, bueno, doy estos días en este horario y me queda la mañana libre o la noche libre, por general me gusta mucho la noche para componer a mí. Entonces, tener las noches libres, pero no tener que madrugar, por ejemplo, al otro día. Entonces eh, es una, no sé, es una ventaja enorme, digamos, eh, trabajar de manera independiente. Que si bien digo, siempre. Bueno, tengo los alumnos necesarios, digamos, para, para mantenerme y para vivir. Y como no no necesito más, o sea, porque yo realmente el tiempo que quiero que tengo digo quiero dedicar a componer, entonces no voy a poner un montón de alumnos más para cubrir esto, para no. Si no necesito ahora es como bueno, yo lo que quiero hacer es componer y a futuro poder vivir de eso. Entonces bueno, lo que tengo que hacer es trabajar en esto. Eh, así que sí, todo todo el tiempo que puedo le dedico a la composición. Esta, esta conversación está siendo una revelación total para mí, porque todo lo que piensas tú y yo lo ven comenzando hace tantos años, que rico escuchar que alguien hace, hace ¿cómo se llama? Que coincide aquello, exactamente. Uno, normalmente los compositores, como hablábamos al principio, se mueven en el mundo académico, yo lo hice durante muchísimos años, y claro, uno va a trabajar a la, la universidad, al conservatorio, y ahí estás todo el día haciendo las clases o lo que sea y después llegas a la casa, a tu rato libre, a tener el hobby de ser compositor. <laughs> y sí, <laughs> ¿no? Y que cuesta muchísimo. Es que, o sea, fue una decisión porque yo dije, no, o sea, no, no, no me rinde, porque yo quiero dedicarme a componer, pero si no compongo y no tengo obras... O sea, no, no las tocan, ¿quién me va a conocer? O sea, yo necesito trabajar en hacer composiciones, en tener un hábito de hacerlo seguido para poder hacerlo cada vez mejor y estar en contacto eh, constante con los instrumentos y todo. Entonces, eh, como puse como prioridad eso y digo, bueno... No, no necesito para vivir más que comer, alquiler y como, bueno, cubro esto, listo. El resto componemos. Sí. Y bueno, y así de a poco, en ese tiempo que empecé a dedicar mucho más a la composición, empezaron a aparecer los encargos y los encargos pagos y empezaron a comprarme partituras también. Entonces ahí eso fue como, bueno, llegó el momento. Okay, de a poco, muy de a poco, pero... Qué alegría, oye, qué alegría me, me das. Eh, eh, Valeria, yo te quiero llevar a una sección que fija que, que, que tenemos en estas conversaciones de Inventando la Música de Sinfonía Austral y tiene que ver con eh, pr algunas preguntas cortas y las respuestas a veces no son tan cortas y dan pie para profundizar un poco. <laughs> Vamos a ver cómo nos va. Eh, en, en fácil, eh, ¿tienes una palabra favorita? Una palabra favorita. Eh, mira, no sé, pero se me vino automáticamente cuando me preguntaste calma, que es una palabra que yo trato de buscar mucho cuando compongo, creo, o que la composición me lleva a ese estado, digamos, yo como ahí es como relajo completamente, cuando estoy en eso es como no, no pienso en otra cosa, así que podemos dejarla ahí, calma. Estar calmado, que rico. <laughs> que, que, que no es fácil, ¿eh? no es fácil yo fácil, en mi ¿eh? vida cotidiana con otras cosas no, no me resulta fácil. <laughs> Oye Valeria, y al revés, una palabra o un concepto que, que, sea, que no te guste para nada. Eh, no me gusta decir odio esta cosa, detesto, o sea como la palabra odio, no. No me gusta eso, que nos dirijamos, digamos como ta, tan feo a no sé, ya sea cuando se escucha una música una persona, o tratar de decirlo de otra manera y no usar ahí esa palabra, ni, ni usar ni hacer, ¿no? Lo que significa, lo que representa. ¿Tienes una obra del repertorio universal o, o del repertorio popular a lo mejor, una canción o lo que sea, que sea tu, tu favorita? Sí. Eh, bueno, muchas, muchas que me gustan, por supuesto, pero del concierto en sol de Rabel, el segundo movimiento, el oh. Adagio para piano y orquesta, me parece, no sé, la cantidad de veces que lo escuché, así como, no quiero otra cosa más que esto. Y al revés, alguna pieza del repertorio que hayas escuchado y que diga, no, esto no quiero escucharlo nunca más en mi vida. Mirá, seguro, seguro eh, alguna vez me pasó, pero por lo general me pasa que cuando no sé, hay algo que no me gusta tanto, que escuche, eh, como que, que prefiero olvidar, digamos, directamente. Es como por ahí en el momento digo, uh, no, 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 ya está, no me gustó, y como, y, y pasó, digamos. Entonces no tengo así como una en particular. La, eh, quedó ahí en el olvido. Es bueno que no, a mí me ha pasado que hay cosas que no quiero escuchar nunca y de repente en la radio empieza. Hay cosas mías que digo, no, ya no quiero escuchar mano Para, no ya, más, para no. allá voy, para allá voy. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna, alguna música tuya que sea tu favorita? Tu regalona? Sí, mira, es justamente una de, de las últimas que hice, pero sobre todo porque... Eh, el proceso fue súper significativo para mí. Eh, es una obra que todavía no está grabada, se estrena ahora en, en la segunda mitad del año, que es eh, una obra para, eh, perdón, para cuarteto de cuerdas y arpa. Eh, eh, el encargo fue del arpista que, que va a estrenar la obra y su pedido era hacer una obra en homenaje a, a tres mujeres que fueron que marcaron digamos eh, su, su vida en cuanto a, a lo profesional y a lo personal entonces eligió hacer una obra de tres movimientos en uno eh, eh, homenajea digamos a Celia Torrá, que es la compositora argentina que nombré antes a Lola Mora que es escultora argentina también y el otro movimiento a Sor Juana Inés de la Cruz que es una poetisa mexicana eh, y para esa obra yo estudié un montón estudié un montón sobre las tres mujeres leí todo lo que pude de las tres miré película miré documental y me pero me encantó trabajar en el movimiento de cada una es como quedaba fascinada con la vida de cada una y era hacer la obra y creo que eh, que se volvió esa mi obra ahora favorita porque eh, por, todo, por, por todo lo que le puse no Creo que dejé un montón de mí En, en esa obra Oye, eh, entre paréntesis Entre en medio de este cuestionario eh, No encontré eh, Música tuya para coro No, sabés que no tengo Nada para coro Y hace no mucho me dijeron Tenés que hacer algo para sí. coro Justamente, habiendo escuchado lo que está disponible en la internet, a mí me parece que tu pluma para coro podría ser una bonita pluma. Me gusta mucho eh, el coro, sí. pero no, como no tuve la oportunidad nomás de, de hacerlo, pero sí. Todavía me encanta vamos el coro. a invitar a los directores de coro, a, a la Cristina Bono, ahí que, que te haga un encargo. Eh, me encanta. Y, oye, y una obra tuya, eh, que, que sea un pecado de juventud o alguna cosa reciente, a lo mejor que digan, no, ojalá esto una no lo toque nunca más. No no sé, no sé si hay así alguna que no, que no la toquen nunca más, pero sí hay varias obras de lo primero que a mí me cuesta escuchar eh, me cuesta por un cansancio de decir bueno como la escuché un montón de veces ya. Eh, a, a su vez respeto digamos lo que salió en ese momento porque era hice cómo lo pude hacer y lo que pude hacer y también eh, representa un poco lo que era yo hace eh, unos años eh, y entonces como que me da un poco de calor a veces escucharle digo ay por qué hice esto por qué lo otro pero bueno no, no estoy negada a que la toquen ni a que se escuche, pero sé que ahora lo haría distinto, por ejemplo. Pero bueno, eso es una etapa, fue un momento... Pero no, 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 no has nombrado la obra. Eh, no, porque digo, tengo, pueden ser varias, pero... <laughs> no sé si hay una puntual, así que diga, no la quiero más, pobrecita, pero... <laughs> eh, estuvimos con, hace un tiempo conversando con Eddie Mora, compositor eh, de Costa Rica. Uh -huh. Y Eddie me decía que él de, 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 de tiempo en tiempo agarra su catálogo y va eliminando. Esto ya lo saca el catálogo, elimina claro. cualquier requisito que haya. De... Esto es anovaba. Claro. Oye, nos no, contabas al principio que, que había eh, pasado por la psicología y había un, un noviazgo pequeño que duró poco. Y yo te quiero preguntar si es que tuvieras otra vida o si los días de, de la semana duraran 48 horas o tuvieras el tiempo a lo mejor para dedicarte a otra cosa que no sea, que no, sea la música, otra cosa de manera profesional que te hubiese gustado o que te gustaría hacer. Eh, quizás estudiar literatura. Que estaba en una de, de las opciones también de, de mi adolescencia. Eh, me gusta mucho escribir, eh, me gusta leer más que nada poesía, cuentos, pero como me resulta súper sanador escribir a mí. Entonces digo, quizás esa hubiese sido. Eh, lo hago, lo, lo escribo, pero así por, por gusto nomás, ¿no? Eh, pero si tuviera que, que estudiar así de manera sistemática algo, creo que podría ser literatura, que es algo que me llama mucho la atención. Eh, o siempre cosas relacionadas con las manos. Eh, me gusta mucho dibujar y también cuando era más chica decía, no, yo voy a estudiar diseño gráfico, yo voy a estudiar diseño gráfico. Después quedó el dibujo ahí, pero me, me encanta. Todo lo que tenga que ver con las manos eh, me, me gusta. Es algo que me atrae así hacerlo. Bueno, uno escribe ahí las pelotitas y las corcheas y sí. <laughs> Vamos a la música. No, no tan prolijo como los dibujos claro. que hacía antes, todo, cuando escribo todo, después no entiendo nada. Claro, claro. Oye, vamos a la música, eh, vamos a compartir el segundo movimiento, eh, transitar, si se llama segundo movimiento, de una obra tuya que se llama El viaje interior, que es una obra justamente que hemos conversado ya que de tu de tu gusto por las orquestas de cuerdas es una obra para orquesta de cuerdas esta vez en es la interpretación de la orquesta Carlos Chávez de México bajo la batuta de Esperanza o Josefa <laughs> de Velasco Así es. El segundo movimiento de la obra, El Viaje a Interior, una pieza para la orquesta de cuerdas, como nos dimos cuenta, eh, se llama Transitar, el segundo movimiento, en una versión de la orquesta Carlos Chávez de México bajo la batuta de O Esperanza o Josefa de Velasco, una obra de nuestra invitada de hoy, Valeria Romero. Hoy, Valeria, yo podría estar toda la noche conversando contigo, porque de alguna manera tenemos ciertas coincidencias en un montón de pensamientos. Eh, te quiero agradecer haber aceptado la invitación para conversar conmigo en esta locura de Inventando la Música en nuestra tercera temporada, proyecto de Sinfonía Austral. Vaya para ti mi abrazo y mi agradecimiento. Gracias, Carlos Noel. Igualmente, el agradecimiento es mío. Gracias a vos por la invitación, por el espacio y gracias también a todas las personas que nos escuchen. Así es, y los dejo invitados a todos y todas para el. Eh, 9 de agosto, en dos semanas más, vamos a estar conversando con el compositor chileno Gabriel Matei. Así que queda la invitación eh, hecha para todos y nos estamos viendo. Hasta luego.